avanzamos en la construcción participativa del Plan de Desarrollo Municipal de Pasto 2016-2020. Segundo momento de consulta ciudadana. En el marco del segundo momento de los diálogos para la construcción participativa del Plan de Desarrollo, la Alcaldía de Pasto visitó a la comunidad RUM en el campamento gitano ubicado en el barrio Corazón de Jesús. Agradezco al alcalde Pedro y por tenernos cuenta al pueblo RUM. Pues ahora sí vemos mucho apoyo y sabemos que lo que va a salir de hoy en adelante es seguro y que va a ser todo por la comodidad y el respaldo de la compañía. Para nosotros es muy importante que nos vengan a visitar así porque estamos muy interesados también como para presentar lo que es nuestra gastronomía y también para que sepan cuál es nuestra problemática de la compañía. Contribuir en el fortalecimiento de la seguridad en el sector donde se ubica el campamento gitano, coordinar acciones entre el gobierno local y departamental para adquirir un territorio propio y realizar la correspondiente veeduría, fueron algunas de las propuestas del segundo encuentro. Bueno, sí, como es un gobierno abierto, nosotros ya podemos hacer nuestros propios programas. Nosotros queremos fortalecer nuestra cultura, que nuestra cultura perviva, que ella siga adelante. Exponen en primera instancia todo lo que tiene que ver con la seguridad y también con la necesidad de establecerse en un territorio. Decirles que hemos aprendido mucho de ellos y pues estaremos construyendo cada una de las estrategias en nuestro plan de desarrollo municipal. En la jornada también se enfatizó en la importancia de incluir a los gitanos en el proceso de presupuesto participativo y diseñar un programa de monitoreo para una acción sin daño y con enfoque étnico.